información del Departamento Judicial, como hacemos siempre, para contarles que se está desarrollando un juicio que finaliza hoy, un juicio que, bueno, seguramente en las próximas horas o el lunes tendremos novedades sobre las fallos que tengan los jueces del Tribunal Oral y Criminal número 2 de Dolores, sobre un hecho que en su momento conmocionó a la región, que tiene que ver con bueno, los que están juzgados o están siendo juzgados por un asesinato, ¿no? El hallazgo de un detenido preso en la comisaría de General Madariaga. Estamos hablando de Daniel Sepúlveda. Él fue encontrado asesinado en un calabozo de la comisaría de General Madariaga el 13 de enero de 2013, ¿no? Hace poco más de 11 años que ocurrió ese hecho. A partir de ese momento, la familia de Damián, que tenía 29 años, empezó esta lucha y este pedido de justicia. ¿Qué fue lo que pasó ese día de enero en General Madariaga? Bueno, la policía estaba haciendo un rondín de rutina, encontró a Damián en estado de ebriedad y, según lo que indican, haciendo algunos disturbios. Eso generó que fuese demorado y trasladado a la comisaría de General Madariaga. Lo que parecía ser un hecho menor, teniendo en cuenta lo que se describía, una persona en estado de ebriedad haciendo algunos disturbios, terminó con Damián muerto, apareció muerto en el calabozo. En primera instancia, lo que se dijo, y así también determinaron los primeros peritos, que se trataba de un suicidio, ¿no? Él había aparecido colgado en el calabozo. Pero luego la familia no, por supuesto, no estaba con esa respuesta que le estaba dando la justicia o que le estaban dando, no estaba conforme con esa respuesta que le estaban dando las pericias, inició una lucha que terminó con una segunda autopsia en la cual se determinó que Damián había sido golpeado y torturado, ¿no? Y todo indica que se simuló esa situación de suicidio de alguna manera para evitar que se investigue el crimen. Por este hecho, entonces, están acusados y están detenidos y ahora son juzgados 5 policías de General Madariaga. Estamos hablando de Mauricio Díaz, Gastón Formentini, Gabriel Montenegro, Néstor Serafini y Walter Javier Soto. Ellos están acusados de un delito gravísimo, ¿no? Como es tortura y homicidio criminis causa. O sea, que lo mataron para, de alguna manera, esconder el delito anterior que había sido la tortura dentro de las instalaciones de la comisaría de General Madariaga. Hubo marchas por este hecho, por supuesto. Hay un reclamo de justicia de la familia. Finalmente se llega a este juicio que se está desarrollando, termina hoy. Están siendo juzgados estos policías en el Tribunal Oral Criminal número 2 de Dolores. Y no sé si en el día de hoy, pero seguramente sí, ya el lunes, tendremos el resultado o el fallo que los jueces entendieron luego de este debate oral, si a todos, si a los 5 les corresponde. En principio llegan todos acusados de la misma carátula, ¿no? Pero bueno, también se habla de que algunos podrían ser coautores y otros partícipes. En el caso de que sean partícipes necesarios de un crimen de estas características, la condena también para ellos sería la cadena perpetua. Estamos hablando de un juicio oral a instancia de apelaciones. Pero bueno, esto sería en principio un fallo en primera instancia y la instancia de apelación, por supuesto, corresponde para las dos partes en función de si están de acuerdo o no con el fallo de que emita el tribunal. Somos Radio Noticias.